No hay premio. Hola, profe, ¿me escucha? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, ¿y usted? ¿Por qué tan pocos alumnos en el aula de análisis matemático? ¿Qué está pasando? No sé. ¿Cómo que no van a saber, Cristian? Algo está pasando. ¿O están por Y algo rendir? no han dejado, y otros no pueden entrar. ¿Quiénes sabes que han dejado? A ver, contamos. Somos Y no 19, me sé, dice Maximiliano. la Mica la dejó y los otros chicos, no sé. No saben. Ajá. Micaela es Stoniuti, ¿no? Sí. Bueno. Y el resto no sabe qué ha pasado. Y sí, está complejo para comunicarse por el tema de si no tenemos la presencialidad, ¿no? Pero pueden hacerlo a través del chat, porque son chicos que están en el grupo, me supongo que todavía no se han ido del grupo. Bueno, ya vamos a averiguar qué está pasando. Bueno, ¿cómo les está yendo con la parte teórica, con la parte práctica? ¿Están estudiando? ¿No están estudiando? Sí, estudiando y repasando, profe. Repasando. ¿Pero cuántos? Todos. Recuerden que nosotros tenemos agosto, que ya estamos prácticamente, hoy es 12. O sea, estamos mitad de agosto, nos queda mitad de agosto, septiembre, octubre y los primeros días de noviembre se termina el cuatrimestre. O sea que tenemos 3 meses prácticamente justos. Y le vamos a poner mucha velocidad ahora porque vamos lento y yo los estoy esperando que estudien, que piensen que cómo van a plantear la práctica, cómo van a plantear la teoría, pero resulta que ya es un tiempo suficiente como para haberse adaptado ustedes a este nivel del sistema educativo, que es el nivel superior, que si bien no es obligatorio, es diferente al secundario y al primario, y que bueno, que tratamos de que todos a través de la universidad, los profesores, los ayudantes, los bedeles, de que se han elegido y han optado por esta carrera, que no dejen. Yo les dije, bueno, no puedo con todo, pero con algo puedo, entonces no hago todas las materias, hago las que estoy entendiendo o las que me convienen por el horario, pero no dejo, porque una vez que dejen, chicos, es muy difícil retomar al próximo año. ¿Por qué? Porque aquel que partió conmigo en el año 2020, en marzo, ahora ya está en segundo año y yo todavía sigo en primer año y no hice nada. Y por allí otro eligió y decidió que podía hacer 2 materias. Entonces sigo estando en contacto con esos compañeros, sigo hablando el mismo idioma de ellos, sigo teniendo las mismas problemáticas en algunas materias. Pero no he dejado el estudio. Recuerden que el estudio va a hacer la diferencia entre el bienestar de ustedes a futuro. Son 5 o 6 años que ustedes van a tener que estudiar un poquito más. 5 o 6 años, ya han hecho 7 de primaria, 2 de jardín, 5 de secundaria, 12, 14 años, o sea que les queda muy poco para poder trabajar de lo que ustedes han elegido, de su profesión, y elegir tener su propio dinero, sus propios bienes, estar económicamente bien, poder disponer de lo que por ahí en algún momento ha sido una necesidad o no lo han podido adquirir. Poder tener una profesión de que vivir,
saber que esa profesión no se va, no se va, no va a desaparecer, posiblemente se pueda llegar a transformar, pero nunca va a desaparecer la ingeniería. Entonces, todas esas cosas tienen que aprovecharlas. Las escuelas hoy, un padre entre elegir una escuela pública o una escuela privada, ¿qué elige? La pública. La pública. ¿Están seguros? Entre elegir una escuela pública y una escuela privada, si la puede pagar a la escuela privada, ¿elige la escuela pública? No. No, elige la privada. Elige la privada. ¿Y por qué elige la escuela privada? Porque dicen que tiene mejor enseñanza, mejores cosas. Los profesores no faltan, si no les descuentan, en la pública pueden faltar o no, o estar presente y nadie se entera, porque hay un control más estricto de los contenidos que se dan, porque participan en muchas actividades que en la escuela pública prácticamente no se tienen en cuenta, porque la escuela pública es un monstruo y la escuela privada es una institución quizás con 12 cursos o 5 cursos, 6 cursos, es más reducido, la enseñanza es más personalizada, se sabe quién estudia, se lo llama al padre, al tutor, se le pone apoyo. O sea, las ventajas de la escuela privada hoy hacen que, con respecto a la escuela pública, que tendría que ser al revés, solamente aquellos que puedan pagarlo concurrir a la escuela privada, y el resto tendría que formarse en la escuela pública, como nos hemos formado todos los de mi generación y todos los ingenieros que están enseñándoles a ustedes. Se han formado en la escuela pública y hemos salido a la par de cualquier escuela privada, y hoy la escuela privada hace la diferencia, porque bueno, ellos, para ellos, además de ser un negocio, tienen que mostrar que la calidad educativa, la calidad de los aprendizajes que realiza la escuela privada, realiza. En la escuela pública, y bueno, estudió o no estudió, y si hay algún profesor responsable, bueno, lo va a seguir ese alumno, pero muchos no tienen la vocación, no tienen la decisión, están cansados porque vienen de 2 turnos, de la mañana y de la tarde, a algún turno le toca un curso más interesante en cuanto a que son más aplicados, en otro curso se portan re mal y bueno, ya el profesor baja los brazos, además tiene la casa, tiene que los hijos, entonces, a ver, el esfuerzo que es para los dos lo mismo, pero bueno, las exigencias en cuanto a lo laboral en la privada, se exige que se den los contenidos, que se evalúe, que al tipo se lo siga, que se le brinde apoyo, y bueno, la pública lamentablemente no todos tienen la vocación de servicio, no todos tienen el control de la institución, son instituciones que tienen 500, 600, 1000 alumnos, imposibles de controlar, ¿no? Entonces, esta universidad es una universidad pública y gratuita. O sea, puede entrar cualquier alumno que haya cumplido el ciclo secundario o cualquier adulto mayor de 25 años que no haya hecho el secundario. Es gratuita. Tienen a disposición profesores excelentes que se dedican, somos pocos. Entonces, chicos, tienen que aprovechar. No pueden dejar que un compañero de ustedes o que ustedes decidan no hacer la universidad. Están en su lugar de residencia, tienen la comida servida, tienen la ropa lavada,
están con sus afectos, están con sus amigos, con su familia, entonces están en su casa, no pagan alquiler, a veces ni transporte, porque se pueden ir caminando, en bicicleta, en moto. Entonces, hay cuestiones que tienen que empezar a valorar, ¿sí? Ya como jóvenes, ya la época de adolescencia, de la picardía, ya pasó. Ahora ya son jóvenes donde son responsables de sus actos, así como son responsables para poder salir a, más allá de las 20 horas que ahora está complicado para salir, o poder entrar a un lugar donde antes estaba prohibido para los menores de 18 años. De la misma manera también son responsables ante los actos por allí que se cometen de no, que son penados por ya sea por una contravención, ya sea por un mal comportamiento, por una infracción, por cualquiera de esas acciones también son responsables. Entonces, lo que queremos nosotros es que salgan buenas personas y excelentes profesionales. Eso no los va a hacer ni mejor ni peor, sí los va a hacer que tengan un futuro donde no tengan que sufrir las necesidades que por ahí uno les hable, les dice las cosas. ¿Pero por qué les habla y les dice las cosas? Porque no quiere que a ustedes les pase lo mismo que me pasó a mí o que le pasó a otro profesor que tuvo que estudiar, que tuvo que trabajar, que perdió un año, que le pusieron un cero, que tuvo que buscar un profesor particular, que tuvo que pagar, que no tenía para pagar. O sea, todas esas cuestiones que a nosotros nos sucedieron, no queremos que les sucedan a ustedes. Entonces, por eso todo el tiempo les estamos diciendo, estudien. Es lo único que los va a salvar en este camino que se bifurca, para el bien y para el mal. El camino tiene dos opciones, o hago las cosas bien o hago las cosas mal. No hay un término medio, lamentablemente. Y entonces nosotros tratamos de aconsejarlos, de decirles cosas como son. Yo sé que cada uno tiene que vivir su propia experiencia para saber qué se siente. Pero bueno, algunos como yo no quiero ni siquiera la pasen a esa experiencia. Decirles yo, mira, si tocas la pava, está hirviendo, te vas a quemar. No la toques. Bueno, alguno la tendrá que tocar a la pava hirviendo para quemarse, que le salgan así unas ampollas y darse cuenta de que lo que le decimos los adultos es verdad, que les queremos allanar el camino. Y a veces no lo logramos, a veces no lo logramos, o a veces lo logramos pero ya tarde, cuando ya son adultos, ya tienen su familia, ya tienen otras obligaciones social. Entonces, por favor, yo les pido, son 3 meses que tienen que ustedes sentarse a estudiar. Yo sé que está complicado porque no tienen ganas, porque esto de la pandemia nos ha tocado fuerte, que aquellos que eran salidores y poco volvedores están como enjaulados, que bueno, que hay un montón de factores que están generando mucha influencia en los estados de ánimo, pero bueno, ahí está el desafío de ustedes de poder decir, voy a aprovechar este año, no lo voy a perder, y aunque sea no hacer todas las materias, pero hacer algunas para que se justifique este sacrificio que están haciendo ustedes, porque también están haciendo un trabajo, tienen un horario que cumplir, tienen responsabilidad, y para no defraudar a los que están atrás. Hay un montón de gente que está esperando de ustedes un montón de cosas. Y no los pueden defraudar. Hay un padre, hay una madre que se está sacrificando, hay una abuela, hay un tío que
está sosteniendo y que se siente orgulloso de que ustedes estén haciendo la universidad. Por ahí muchas de nuestras familias que pertenecemos a la clase media o media baja, no hemos podido ir a la universidad en tiempo y forma. Yo me recibí a los 30 años porque tuve que trabajar y bueno, miles de cosas. Pero no me arrepiento porque me dio muchos aprendizajes, porque valoré el tiempo cuando se pasa. Y entonces yo dije, pucha, aquel que estaba, que era compañero mío, a los 25 años ya está recibido, yo todavía tengo 25 y no me recibí. Y bueno, las circunstancias fueron otras, pero mi objetivo era ese, estudiar. Y hoy con 50 años sigo estudiando. Y seguiré estudiando hasta que la mente ya no me funcione. Pero yo creo que ustedes con 18 años, 20 años, tienen que aprovechar esta energía, tienen que aprovechar todo lo que les está dando la vida. No mirar el vaso, la parte del vaso vacío, mirar lo que tengo, disfrutar de lo que tengo y aprovechar lo que tengo. Yo siempre comienzo con el sermón, por ahí me convertiré dentro de unos pocos años en monja, no sé. Pero bueno, no quiero que les pasen esto que por ahí es experiencia de nosotros, de los adultos. Así que bueno, yo espero que estas palabras les lleguen. Yo siempre, ustedes vieron que trato de mandarle los apuntes, trato de mandarle alguna información interesante, de cautivarlos, de que esto no sea una monotonía, de que puedan tener interés en distintas cosas, que me comenten, que no tan solo sea el análisis matemático, sino que sea un conjunto de cosas, que sea la vida, el estudio, la parte social, la parte institucional, que se complemente todo, ¿no? Así que bueno, yo espero que estos 3 meses le metan pata, le pongan mucha energía, y si ustedes aprueban y la promocionan a la materia, no la van a tener que rendir, ya no se van a tener que sentar a estudiar un mes antes, como lo hacíamos antes, sin la condición de promoción. Se tenían que sentar a estudiar porque tenían que rendir teórico y práctico. Ahora van rindiendo de a pedacitos. Entonces, aprovechen porque no es lo mismo rendir la materia, las 15 unidades, a tener que rendir 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, de a poquito. Entonces, yo más que aconsejarlos, no puedo hacer más que eso. Pero está en ustedes la responsabilidad. Y no vengan a las clases por obligación, vengan por gusto, por placer, por decir, bueno, voy a incorporar conocimiento y eso me va a hacer que sea diferente, no diferente de una persona a otra en el sentido de que yo soy mejor persona que la otra, sino que los va a hacer diferentes porque el conocimiento hace que genere más conocimiento, más curiosidad, más dudas, que pueda leer un libro, que tenga esa habilidad de poder conocer las terminologías, los significados, de interpretar algunos fenómenos que se nos dan en la vida diaria. Entonces, queda a responsabilidad de ustedes ponerle velocidad a estos 3 meses que nos quedan. De cada uno de los 3 meses, nosotros tenemos 4 clases teóricas, o sea que nos quedan 12 clases. En 3 meses, 3 por 4, 12, 12 clases teóricas para terminar el año 2020. Entonces, fíjense que parece lejos, pero no está tan lejos. Así que bueno, yo los insto a eso, que pongan y se sientan a estudiar, no pierdan el año, el tiempo no tiene números negativos, tiene números positivos, avanza, avanza, avanza,
Y bueno, estamos en una situación especial, pero la Universidad Tecnológica no ha bajado los brazos y está haciendo todo con la normalidad, como si fuese presencial. Así que no pueden decir, mire, no tengo la posibilidad de estudiar, las clases quedan grabadas. Melina está resfriada. Bueno, eso se tiene que cuidar. Bueno, hay un montón de cuestiones que este año han sido diferentes, pero nos hacen también que sean desafíos y esos en esos desafíos hay aprendizaje. Yo he aprendido a utilizar la plataforma de Moodle, a grabarme, a utilizar la plataforma de Zoom, a subir videos, a un montón de cosas que no las conocía y que, bueno, las aprendí con mis colegas, las aprendí con ustedes. Y bueno, este año para mí, si bien tenemos que lamentar esto de la pandemia y, bueno, mucha gente que no está hoy y ha sufrido las consecuencias, pero bueno, aprovechemos que estemos vivos, aprovechemos para hacer todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades, siempre cuidando la salud. Sin la salud no hay nada. Así que bueno, les voy a tomar asistencia para saber quiénes están presentes. Me interesa eso. Hoy había un trabajito para realizar. Hoy dijimos que íbamos a hacer una clase invertida donde los profesores van a ser ustedes. Ayosa, ¿no? Almonacid, ¿no? Aragón. Presente. Almonacid, ¿sí? Sí, presente. Ahí están. Aragón. Presente, profe. Ok. Aramburu. No. Acuya Soria. Presente. Muy bien. Ballera Maximiliano. Sí, está presente. Me contestó en el chat. Bustamante Esteban. Presente, profe. Ok. Casas Lucas, ausente. Castro Agustín, ausente. Cedrón, ausente. Chaile, ausente. Cícer, ausente. Cornejo, ausente. Corso Lamas, Kevin. Presente. Ok. Cristian Peralta. Presente. Ok. Darwich. Presente, profe. Muy bien. Díaz Manuel. Ausente. Díaz Roxana. Ahí puso presente en el chat, profe Manuel. Ah, perdón, no lo miré el chat. Presente. Díaz Roxana, ausente. Díaz Tomás, ausente. Flores Alexander, ausente. Frati José Luis, ausente. Fuentes Guzmán, Leandro. Presente, presente, okay, profe. Muy bien. Muy bien, espérame que... Gaitán Contreras, ausente. Gaitán Acosta, ausente. Gómez Mercado, Facundo, ausente. Gambarte, ausente. Gómez Vera, ausente. Gorosito, ausente. Herrera Ángel, ausente. Juárez Díaz, ausente. Lobrincevich, ausente. Luna Nahuel, ausente. Martínez Federico, ausente. Medina Darío,
Presente. Puso presente, profe. Y ahí te puse presente. Medina Sofía. Ausente. Müller, presente. Ya te vi. Muruchi, no lo vi a Muruchi. Presente, profe. Sí está. Nieto González, ausente. Oliva Lucas, ausente. Olivera Gonzalo, ausente. Pedraza Melina. Ahí puse en el chat presente. Está presente, perfecto. Pereira Flores, Joana. Presente. Sí, Joana, sí, presente. Prato Longo, ausente. Quispe Peñalosa. Presente. Ok. Ramírez Franco, ausente. Reynoso Neri, ausente. Luis Jesús, Jesús. Presente, profe, buenas tardes. Bien, ¿cómo estás, Jesús? Saldi, Portugal. ¿No? Ausente. Sanagua, Moreno, ausente. San Martín, Sánchez San Martín. ¿No? No vino hoy. Sánchez Lautaro. Cisterna. Toniuti, bueno, ya sabemos que ha dejado. Torres Lucía, ausente. Valdez Agustín, ausente. Baquel, hoy vino. Presente, aquí estoy. Está presente, muy bien. Vega Díaz, ausente. Ella Vega, ausente. Vega Mayra, ausente. Vergara Santiago. Presente. Ok. Vidrila. Bien. Bueno. Nosotros, yo voy a compartir una pantalla. Antes de todo esto, nosotros estuvimos viendo en la última clase la generalización del concepto de límite. Generalización del concepto del límite. Larga la unidad del límite. Bien. Nosotros habíamos establecido el primer concepto que estuvimos trabajando al comenzar. La unidad dijimos que era el límite finito, límite cuando x tiende a df de x. ¿Qué me sigue diciendo la definición? Profe, profe. No se visualiza nada. Perdón. Subo un poco la cámara. Sí. Ahí estoy. Espérame 2 segundos que saco el... Ahí está. Esa es la generalización del concepto de límite y quiere decir que x tiende a un punto y el f de la función y que tiene un límite finito. Bien, este es límite finito, ¿sí? Límite finito. ¿Por qué es finito el límite? ¿Por qué es finito el límite? Porque es un número que conocemos. Es un número real, no es ni 0 sobre 0, ni infinito sobre infinito. No es infinito, es un número real. Puede ser 0, puede ser 7, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 0,00001, pero es un número real. Es un número que lo podemos buscar dentro del conjunto de los números reales. Bueno, ¿cómo sigue la definición? Si, solo si. Para todo epsilon, se verifica que existe. Mayor que 0, perdón. Delta que depende de epsilon mayor que 0
tal que todo X que pertenece al dominio de la función. No, para todo X se cumpla dos condiciones. Se verifica que X pertenezca al dominio de la función y X pertenezca a quién también. Al entorno reducido. Al entorno A. Expresado en forma de valor absoluto. Y si se cumple eso, entonces podemos afirmar que si X, que pertenezca al dominio y que pertenezca al entorno reducido, entonces la imagen de X, S de X, menos L, el límite finito, es menor que epsilon. O sea, caía dentro de aquí el concepto que nosotros habíamos establecido, porque este concepto está expresado en valor, escrito en valor absoluto, pero es un concepto de subconjunto del conjunto de los números reales. ¿Cómo se llama ese concepto? ¿Cómo lo habíamos nombrado? Yo me voy cruzando, ustedes no me miren, pero me hacía frío así que me tuve que poner el calentador y ahora me estoy asando. Ah, oh. Este es un entorno reducido, de centro A y radio delta, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre entorno y entorno reducido? Esto es lo mismo que poner entorno reducido de centro A y radio delta. Mientras que en el eje de las ordenadas, este concepto es el concepto de qué. De entorno. De entorno. Entorno de centro. ¿Cuál es el centro? L y radio epsilon. ¿Cuál es la diferencia entre entorno y entorno reducido? La exclusión del centro. Exactamente. El centro está excluido en el entorno reducido. Y si X pertenece al entorno reducido y X pertenece al el dominio de la función, que sería el conjunto, quiere decir que A, el punto A, este, al que nos acercamos por la derecha y por la izquierda, tan cerca como nosotros deseamos, es un entorno reducido. Pero ese punto A es punto de... Punto de acumulación de ese entorno. Entonces, ¿se acuerdan que el punto de acumulación me decía? Bueno, yo quiero saber si de este conjunto que yo tengo acá, este extremo A es punto de acumulación. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomamos un entorno de cualquier radio. Más pequeñito, el radio tiene que ser la misma distancia del centro a uno de los extremos y al otro de los. ¿Por qué pongo paréntesis y no pongo corchetes? Porque este punto A pertenece a un intervalo abierto. A un intervalo abierto, exactamente. Bien, el punto A es el que yo quiero saber si es el punto de acumulación. ¿Será el punto de acumulación? Bueno, veamos. Primera unidad. Primera unidad. ¿Qué tenía que suceder? Tenía que yo tomar cualquier valor del conjunto. ¿Sí? Pero este valor, para que este punto sea de acumulación, tenía que pertenecer al entorno reducido y tenía que pertenecer al conjunto. Si yo tomo este X, ¿pertenece al conjunto? ¿Pertenece en este caso al dominio de la función? ¿Dominio de la no. función? No pertenece al dominio de la función. Entonces, por este punto, yo digo que A no es punto de acumulación.
pero me dice con que exista un solo valor que cumpla con esa condición, no todos los valores, con que exista un solo valor que cumpla con esta condición, ya es punto de acumulación. Por este no es punto de acumulación. Pero si yo tomo en este semientorno de la derecha, este, pongamos I, ¿este I es un punto del conjunto? Sí. Sí. ¿Es un punto del entorno reducido? También. También. Entonces, porque existe este I, puedo afirmar que A es punto de acumulación. ¿Sí? Entonces, para cualquier radio que yo tome, mientras exista un valor que pertenezca al conjunto para el cual yo estoy estableciendo si es punto de acumulación o no, y pertenezca al entorno reducido, que haya un solo valor, ya es suficiente para hablar de que este punto es punto de acumulación. ¿Sí? Está pobrecito esto, ¿no? Bueno, ¿qué más habíamos visto? Habíamos visto límite cuando x tiende a un valor a de este de x y nos daba infinito. ¿Sí? No, ¿a esta habíamos visto? No, me parece que lo habíamos visto antes. Sí, creo que sí, pero sí lo vimos. No cambiaba mucho la definición de límite. Bien, ¿dónde es diferente esta definición de límite finito con respecto a esta definición, que es un límite que nos da el infinito, pero tiene un valor? En el entorno, que es menor a épsilon. Acá. Esto es lo diferente a esto. Entonces, ¿dónde yo tengo f de x y l? L fundamentalmente en el entorno. Y entonces ahí es donde nos va a cambiar la definición. Y entonces nos va a decir, si solo si para todo epsilon positivo existe un delta mayor que cero, todo lo mismo. Tenemos x que pertenezca al dominio y x que pertenezca al entorno reducido, sí. Entonces, todo esto es igual. Para todo epsilon, para todo x se verifica que x pertenezca al dominio de la función y 0 sea menor que x menos a, menor que delta. Entonces, le falta el valor absoluto, prof. Está incompleto. Esperen que mi móvil por este plan. El que faltaría, entonces, el valor absoluto de f de x es menor, mayor que epsilon. Mayor. ¿Sí? Y este es el concepto de asíntota vertical. Cuando yo tengo un límite y busque un valor al que tienda y en ese valor la función me dé infinito, entonces nos está diciendo acá que este límite infinito que tiende a un tiene a un valor finito, es la asíntota, asíntota, ¿escribí bien? Vertical. ¿Sí? ¿En dónde entonces vamos a tener la asíntota vertical? En x igual a, o sea, cualquier límite que tienda a un número finito, un número real, y nos dé infinito, va a ser una asíntota vertical. Por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x menos 3. Yo tomo límite, voy a sacar directamente el f de x, tomo límite. X que tiende a un valor y me tiene que dar infinito.
¿A qué valor tendría que tender este límite para que me dé infinito? 3. A 3. A 3, porque un número, si yo lo reemplazo, me va a quedar 1 dividido en 3 menos 3, 0. Un número sobre 0, nosotros sabemos para el cálculo, para el cálculo 1, para el cálculo diferencial, en este caso para el cálculo integral, sabemos que nos va a dar infinito. Hasta ahora no teníamos solución con esto en la aritmética pura, pero en el cálculo integral y diferencial tiene solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá nos aparece una aplicación. La aplicación es que podemos calcular una asíntota radical. Y puedo decir también cuál es el dominio de esta función. El dominio de f de x, ¿quién va a ser? Todos los reales excepto 3. Excepto el 3. Todos los reales menos el conjunto formado por un solo elemento que es 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda ver... al revés, que el límite tienda a infinito, ¿se ve acá o no? Sí, profesor. Y se ve. El límite tiende a infinito de f de x y nos da L. ¿Sí? Estos son los límites infinitos. Vamos a poner acá. Límite infinito. Bien, bueno, ¿qué hemos cambiado con respecto a la primera definición de límite? Lo que cambia es que no hay punto de acumulación, porque x toma cada vez valores más grandes y cada vez valores más pequeños. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este va a ser delta negativo, este va a ser delta positivo, pero los x dice que tienden a valores más grandes. Entonces, los x no los voy a encontrar acá. Los x los voy a encontrar más grandes que delta y más pequeños que delta. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces, ¿dónde hemos cambiado? Hemos cambiado acá en el punto de acumulación. Entonces, ¿dónde vamos a cambiar? En esta parte. Entonces vamos a decir, si solo si, para todo epsilon positivo, eso sigue siendo lo mismo, existe un delta mayor que cero, tal que para todo x se verifique que x pertenezca al dominio de la función. Pero ya no vamos a tener entorno reducido, porque acuérdense que teníamos menos delta, más delta, y los x que tomábamos eran más grandes. Entonces, ese valor absoluto que nosotros, esta desigualdad triangular que tenemos acá, con el valor absoluto, va a quedar como y x en valor absoluto, mayor a delta. Es mayor a delta. Va a ser mayor a delta. Tendría, dice, eso significa que está fuera del radio x. Exacto. De delta. Este es el radio, ¿sí? Entonces los x van a ser más grandes que la medida del segmento o la posición dentro de la recta numérica, van a ser valores más grandes o valores más pequeños. Entonces por eso decimos valor absoluto, porque valor absoluto toma a los dos valores, al positivo y al negativo. Bien, pero si tiene límite, entonces, la partecita del límite, de la existencia del límite, no va a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a poner? Entonces, si tiene límite, f de x menos l,
ser menor que éxito. Y este concepto, esta definición, con x que tiene infinito, nos lleva a la aplicación de una asíntota ¿Cómo es la horizontal? Horizontal. Entonces, fíjense, el límite tiende a un número y me da infinito, es asíntota vertical. Al revés, límite que tiene infinito y me da un número es asíntota horizontal. Entonces va a ser I igual a L. Esa va a ser la ecuación de la asíntota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, donde yo modifico, fíjense, con respecto a la primera definición que aprendimos del límite, es lo que se va a modificar dentro de la definición simbólica de los límites. ¿Y qué nos quedaría por ver? Y nos queda, ya tenemos asíntota horizontal, asíntota vertical. Asíntota oblicua. Y nos quedaría ver asíntota oblicua como una... pero la asíntota oblicua no nos va a cambiar acá porque va a ser una recta y se calcula, ya que estamos, aplicamos, ¿se lee acá? No se ve. No, profe. ¿No se ve? Ya lo vamos a copiar en su más allá. Entonces tenemos asíntota vertical y asíntota horizontal, que son las dos aplicaciones de cuando cambiamos alguno de los valores de la definición original del límite. Cuando el límite da infinito tiene un número, cuando el límite tiene a infinito y nos da un número. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría ahora si yo a esto me quedaría una sola opción? ¿Cuál sería la opción que me estaría faltando? F de x que tiene infinito, de f de x que es igual a infinito. Exactamente. Este es un límite infinito también. Infinito. Pero tiene las dos condiciones. Tiende a infinito y me da infinito. Entonces, ¿qué cambia? Cambia L por infinito y cambia A por infinito. Entonces, en todos los lugares donde exista A y donde esté el límite, van a cambiar. Entonces vamos a decir, si solo si, para todo epsilon positivo, existe un delta mayor que cero, pueden encontrarlo como delta, como K, como M y N, no va a haber problema. Para todo X, se va a verificar que X va a pertenecer al dominio de la función, pero ¿hay punto de acumulación? No. No, entonces ¿qué vamos a poner? X en valor absoluto es mayor a, mayor a delta. Absoluto mayor que delta. ¿Sí? Entonces, se modifica que no hay punto de acumulación y también se modifica que no hay límite. Entonces, f de x menos l no lo vamos a tener, vamos a tener f de x. ¿Y f de x cómo va a quedar? Mayor. Va a ser mayor a epsilon. Entonces, allí hemos completado todas las definiciones de límite. Límite que tiene un número y da un número, límite que tiene infinito y da infinito, límite que tiene infinito y da un número, y límite que tiende a un número y da infinito. Y a eso se le llama generalización del concepto de límite. ¿Sí? En este caso, no vamos a tener entorno ni entorno reducido. Entonces, vamos a tener una función y vamos a tener delta menos delta, más delta, vamos a tener epsilon positivo, menos epsilon, ¿sí? Pero los x y los f de x que vamos a obtener
trazamos rectas paralelas por los deltas, trazamos rectas paralelas por los epsilon, pero los x que yo voy a tomar van a ser más grandes que delta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la gráfica, me vengo acá, toco la función y me va a dar su imagen, ¿o no? F de x. Y este f de x con respecto a epsilon, ¿cómo va a ser? Mayor. Mayor. Entonces, si yo tomo un x, de acá a acá tengo delta. El x que yo tomo es más grande que delta. Entonces me va a dar una imagen que va a ser mayor que este. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el concepto de límite que tiene infinito y da infinito. Las aplicaciones de los límites, en algunos casos nos dan las asíntotas. Entonces decimos, asíntota vertical, límite x que tiende a de f de x y me tiene que dar L o no. Sí. No. Infinito, disculpe. Infinito. Me tiene que dar infinito. La asíntota oris y ¿cuál es la asíntota? X igual a A. Es esto. ¿Sí? Es una recta paralela al eje de la ordenada. Esto es X igual a A. Bien. ¿Qué más? La asíntota horizontal. La asíntota horizontal. Horizontal. El límite de X cuando tiende a infinito de la función f de X es igual al límite finito. Para que escriba. Es igual a L. Perdón, profe. Asíntota, ¿cómo? Horizontal. Horizontal. Entonces, la ecuación de la asíntota es Y. Igual a L. Nos va a dar una asíntota horizontal que va a pasar por un valor I igual a L. ¿Está bien? Y la asíntota oblicua, tenemos que calcular dos parámetros. La asíntota oblicua es una asíntota que va a tener ordenada el origen y pendiente, pero fundamentalmente pendiente. No necesariamente tiene que tener ordenada el origen. Va a cumplir con la ecuación de una recta. Entonces, para la asíntota oblicua decíamos límite que tiende a infinito ¿de quién? De f de x sobre x. Eso me daba la pendiente. Y después, ¿qué más decíamos? Límite. ¿Se lean ahí? ¿Estoy? No, profe, no se visualiza. Profe, no se ve. Ahí va. Ahí está. Y cuando hacíamos límite x que tiende a infinito de f de x menos mx, ¿quién es mx? ¿Pendiente? La pendiente, la función menos la pendiente, nos va a dar la ordenada al origen. ¿Puede ocurrir que la ordenada al origen nos dé cero? Sí, puede ocurrir. Entonces vamos a tener una ecuación de recta igual a mx. Una ecuación de recta que va a pasar por el origen de coordenadas cartesianas. Claro, eso lo único que tendría sería la pendiente, ahí en ese caso. Tendríamos la pendiente, entonces tendríamos en ese caso una asíntota que va a pasar por el origen. Profe, una pregunta. Sí, va a ser I igual a mx. Espera. Y si es negativa, va a ser E menos mx. Pero al no tener ordenada el origen, pasa siempre por el origen. El sistema cartesiano son funciones lineales que están dentro de una clasificación de funciones de proporcionalidad directa. Quiere decir que al doble de un número, le busco el doble en la imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir I igual a 2X.
Si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Vale 2. Vale 2. Si X vale 2, ¿cuánto vale Y? Vale 4. Vale 4. Si X vale 3, ¿cuánto vale Y? 6. 6. Es proporcional al doble al doble, al triple al triple, al cuádruple, o sea, la ley el que ordena a los elementos de esta línea, de esta recta, ¿sí? Cumple con la ley de proporcionalidad. Mientras que cuando hay ordenada al origen, no se cumple eso, ¿sí? No va a pasar por el origen del sistema cartesiano. Esta función, a su vez, cuando y es igual a x, ¿cómo se pasa por el origen cartesiano? Y igual a x pasa por 0, 0. ¿Sí? Y tiene un nombre esta función. Además de ser de proporcionalidad directa, se llama como esta función. Cuando y es igual a x. Si x vale 1, ¿cuánto vale la y? 1. 1. La x vale 3, ¿cuánto vale la y? Lo mismo, 3. 3. Entonces, si la x vale un número, ¿cuánto vale la y? Si la x vale 8, ¿cuánto vale la y? 8. 8. Si la X vale 10, ¿cuánto vale la Y? Lo mismo para todos. Lo mismo. X igual a Y. Claro, X es igual a Y o a Y o a Y. Entonces, hay esa función, si bien nosotros la función identidad. Es la función identidad o la función idéntica. ¿Por qué? Porque X es igual... Ahí. Miren lo que descubro, lo que estoy descubriendo. Por favor. Que no me he estudiado función. Bueno, y una vez que tengo la pendiente y la ordenada al origen, armo la ecuación de una función lineal que va a ser la asíntota oblicua. Dijimos que en una función, cuando trazamos las asíntotas, pueden existir dos asíntotas, puede existir una asíntota, pero no las tres juntas. ¿Sí? ¿Por qué decimos puede existir una asíntota? Porque la función tangente o la función secante, recuerden que son funciones que tienen esta forma y la asíntota siempre está en un múltiplo de pi o de pi sobre 2, ¿sí? Las funciones trigonométricas. Ahora, ¿qué les iba a preguntar? ¿Por qué no puede tener tres asíntotas? No vamos a poder, porque no lo podemos graficar, pero también hay una excepción. Las asíntotas pueden ser verticales y horizontales. Las asíntotas pueden ser horizontales y oblicuas, pero no pueden ser verticales y oblicuas. ¿Sí? Entonces, ahí hay una exclusión, una excepción, perdón. Y eso yo se los pasé en un archivito que decía asíntotas por el WhatsApp. ¿Sí? Entonces, si ustedes les dicen en un examen, a ver, escríbame simbólicamente o dígame en forma verbal la generalización del concepto de límite, ¿qué van a decir ustedes? ¿O qué van a escribir ustedes? La generalización son estas dos. La parte simbólica. La parte simbólica,
pero los límites a infinito quedan infinitos. En este caso, infinito e infinito, y en el otro caso, era infinito y un número L. Ahora, si les dicen, ¿cuáles son las aplicaciones del límite? ¿Puede volver a explicar lo que dijo recién? Sí. De la pregunta, no entendí muy bien. Ah, yo te voy a preguntar, a ver, ¿Muruchi? Sí, Muruchi, profe. Yo te voy a preguntar, bueno, a ver, Muruchi, escríbame simbólicamente la generalización del concepto de límite. Entonces, ¿vos qué me vas a escribir? Te vas a escribir los límites infinitos. X que tiene infinito y da infinito, que era la gráfica que yo te había hecho acá. Este era más delta, este era menos delta, era una función, acá era más epsilon, acá es menos epsilon. Y dijimos, trazamos acá rectas paralelas al eje de ordenadas, y acá rectas paralelas al eje de abscisas. Y los X que yo voy a tomar acá, Saúl, van a ser más grandes que delta. Entonces, cuando yo toque la función, me va a dar el f de x. Y este f de x, ¿cómo va a ser con respecto a epsilon? Va a estar fuera del entorno de epsilon, del radio. Ah, va a ser mayor que epsilon. Claro. ¿Sí? Y la sí. Otra generalización, el concepto de límite, la vamos a escribir acá. Son los límites a infinito. Son los límites a infinito. Los límites a infinito. La otra definición, vos tendrías que ver, escribir o expresarla verbalmente, vas a decir límite x que tiende a infinito de una función y me da L. ¿Sí o no? Sí, X estaría en este caso afuera del radio del entorno reducido y nos daría... Si yo tomo acá, yo tomaría menos delta, más delta, ¿sí? Acá es delta, la función, las rectas que levantamos paralelas al eje de ordenadas, ¿y qué va a suceder? Los X que yo tome van a ser más grandes que delta, o más pequeños que delta. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Y bueno, yo tomaré de acá menos epsilon, acá más epsilon. Entonces trazo acá, ¿y qué me va a suceder? Que cuando yo toque con este X a la gráfica, me va a dar el F de X. Y este f de x, que es la distancia de acá hasta acá, es menor que epsilon. Entonces tiene límites. Y son las asíntotas horizontales. ¿Entiendes? Entonces, vas a decir, límite que tiende a infinito y da infinito, es una generalización del límite. No hay límite. Y límite que tiende a infinito y da un número, es otro concepto de generalización del límite porque los dos tienden a infinito. ¿Sí? Sí, está claro. ¿Sí? Bien. Los otros dos conceptos son este, que es finito y finito, y el otro concepto que teníamos era la asíntota vertical, ¿te acuerdas que tendía a un número? Un número A y nos daba infinito. O sea que la generalización es cuando X tiende a infinito. Los otros dos son este concepto y este concepto. ¿Se entiende? La aplicación nos sirve para calcular, por ejemplo, asíntotas. ¿Y qué son las asíntotas?
¿Qué son las asíntotas? Recta en la que la función se va acercando, la distancia entre un punto de la función y la recta, se va haciendo menor. Se va aproximando de la distancia. A ver, espérenme. No voy a compartir nada. No me acuerdo bien la definición, pero me acuerdo lo que había dicho usted una vez. Nosotros decíamos el concepto de asíntota que los alumnos nos plantean cuando nosotros les preguntamos, dice, es la recta a la cual la curva se aproxima, pero nunca la toca. Y yo les dije, ojo con ese concepto porque está mal dicho. ¿Por qué? Porque es la recta y la curva se aproximan, es decir, la distancia entre ellas es infinita. Pero existen funciones donde la asíntota corta a la curva y se vuelve a hacer asintótica. Yo les había mostrado ejemplos de ese tipo de asíntotas, que se van acercando, la cortan a la función para volverse a hacer asintótica. Entonces, la asíntota es, la distancia es una recta, si bien se aproxima a la función, es decir, la distancia entre la recta y la función tienden a qué valor? A cero. ¿Sí? Pero no significa que no la corte, porque hay funciones donde la asíntota corta a la función. ¿Está bien? Eso lo tienen en un archivito que yo se los pase y se los aclaré, porque lo encontré en varias definiciones de cuando les tomamos exámenes finales. Entonces, para que no vuelvan a cometer esos errores, la distancia entre la recta, esta a la cual se aproxima, y la curva tienden a infinito. Perdón, tienden a cero. O sea, tienden a aproximarse mucho. Pero existen casos donde la asíntota corta a la curva y se vuelve a hacer asintótica. Este es el álgebra de los límites que lo estuvimos viendo en la clase pasada, el límite de una constante, ¿se acuerdan? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Sí lo vimos? Sí, lo vimos. A ver, porque se me fue la imagen. Vamos a compartir de vuelta la pantalla. No. Acá. Bien. ¿Qué dijimos? El límite de una constante. La constante, el límite de la función idéntica es el punto de acumulación. El límite de una constante por una función es la constante por la función. Límite de una suma, suma de los límites. Límite de una resta, resta de los límites. Límite de un producto, producto de los límites. Límite de un cociente, cociente de los límites. Siempre y cuando el límite del denominador sea, ¿cómo? Distinto de cero. ¿Por qué? Porque la división por cero no existe. Exactamente. El límite de una función que tiene potencial exponencial, una función en la base y una función en el exponente. Le doy límite a la base y el mismo límite con la misma tendencia al exponente, ¿sí? La función que actúa como base es mayor que cero, ¿sí? No puede ser menor que cero ni cero. El límite de un logaritmo, puedo sacar el logaritmo fuera y calcular el límite de la función y después le aplico el logaritmo. El límite del número e, ¿se acuerdan que había dos fórmulas? Una que tendía a cero y otra que tendía a infinito. Porque ambas tendrían que darnos, ¿qué tipo de indeterminación? Uno al infinito. Uno al infinito. Si se cumple con estas condiciones de 1 más x elevado a la 1 sobre x, o 1 al infinito, es al revés. El exponente acá se pone como
sumando. Y acá el sumando se pone como exponente, nos da el número E, el número de nepe, es un número irracional, ¿se acuerdan? Y acá hablamos de una función acotada por un infinitesimal o por un infinitésimo. Y dice que el producto nos va a dar cero. ¿Qué es una función acotada? Primera unidad. Que tenga cotas. Tiene cotas. ¿Cómo se llaman las cotas? Que tenga conjunto mayorante o minorante. Bien, es el conjunto de todas las... Es, sí, esa es la definición para que un conjunto esté acotado. Tiene cotas. Tiene un máximo valor y un mínimo valor. Y de ahí tiene un conjunto de todas mayores. El ínfimo y el supremo. Claro, si pertenecen a la función, tiene ínfimo y supremo. Ínfimo y supremo. Ahora, si pertenecen al conjunto... A ver, el conjunto, perdón. Es... ¿Cómo se llamaban el ínfimo y el supremo? Máximo y mínimo. Máximo y mínimo. Cuando hablamos de un infinitésimo, dijimos que hablamos de un infinitésimo cuando calculamos el límite de X que tiende a un valor, ¿sí? Por ejemplo, a de f de x, y eso nos da 0. O sea que va a ser aquel límite que nos dé 0. Por ejemplo, límite x que tiende a menos 3 de x más 3. Nos va a dar 0. Menos 3 más 3, 0. O sea que este límite es un infinitésimo o infinitesimal. Infinitesimo. Y si yo hubiese dicho límite x que tiende a menos 3 de 1 sobre x más 3, ¿será un infinitésimo? No es infinitesimo, porque no nos da cero. No nos da cero, ¿qué nos da? Infinito. ¿Sí? Entonces, todo aquel límite que me dé cero va a ser un infinitesimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo tengo límite x que tiende a 4 de 1 sobre x más 3. ¿Será un infinitésimo? No. ¿O daría cuánto? ¿Un cuarto? 13 cuartos. 3 por 4, 12 más 1, nos daría 13 cuartos. ¿Podría convertirlo en un infinitésimo? Sí. Sí. ¿Cómo? Podríamos restarle 13 cuartos. Exactamente, pasarlo al resultado, que es el límite, restando, y esto nos va a dar cero. Entonces, cuando pasemos al límite, nos va a quedar un cuarto, más 3 cuartos, menos 13 cuartos. Esto nos da 13 cuartos. Menos 13 cuartos es igual a cero. Yo puedo decir que el límite de cuando x tiende a un valor de la función menos el límite es un infinito. Si yo resto la función menos el límite, me va a dar un infinito. ¿Se entiende que es un infinitésimo? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí están las indeterminaciones, que eran ¿cuántas? Podría preguntar yo, ¿es un resultado 1 al infinito? No. No, no es un resultado 1 al infinito. ¿Por qué? Porque es una indeterminación.
Quiere decir que eso me da la pista a mí para levantar esa indeterminación mediante algún procedimiento algebraico o a través de la fórmula, como habíamos visto, de 1 a la infinita. ¿Sí? ¿Cuántas indeterminaciones hay? 7. Bien. Bueno, acá yo les hice un resumen de cómo levantar una indeterminación si no es 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. ¿Por qué? Porque 0 por infinito, 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, y la resta de dos infinitos, se tienen que llevar a la forma de indeterminación 0 sobre 0 e infinito sobre infinito para que recién se pueda aplicar algún procedimiento para levantar la indeterminación. En este caso, están planteadas algunas fórmulas para que ustedes levanten las indeterminaciones, ¿sí? Pueden hacerlo con estas fórmulas o pueden hacerlo si tienen una raíz en el denominador, multiplicar por una fracción que tenga el numerador y el denominador, la misma raíz, o sea, realizar una racionalización. O si tienen una expresión que es una resta, se saca como un denominador, ¿sí? Bien, este es el concepto de generalización del límite que yo les había dicho. Las generalizaciones nos dicen límite finito, cuando x tiende a infinito, y límite infinito. Entonces, ¿cuándo hablamos de la generalización de estos límites? Cuando también tenemos estos dos casos, que x tiende a infinito y en el segundo caso también x tiende a infinito. O sea que están definidas en una función que no está acotada. ¿Por qué? Porque x tiene valores más grandes que delta y valores más pequeños que delta. Valores más grandes que delta y valores más pequeños que delta. Si yo tomo que voy a tocar y voy a poner el infinito en el punto de acumulación, la definición la expresión donde está el punto de acumulación es lo que va a cambiar, ¿sí? Estos son dos límites que surgen de este que está pintado en rojo. ¿Por qué? Porque podemos tener a más infinito o a menos infinito. Entonces, delta puede ser más grande que x o puede ser más pequeño que x. Estamos en el semientorno de la derecha o en el semientorno de la izquierda. X es las rayitas acá, más grande, y x más pequeño. Si estaríamos tomando más infinito, estaríamos en esta parte de la gráfica. Si estaríamos yendo a x que tiende a menos infinito, estaríamos en esta parte. Pero fíjense, si acá es delta, yo tomo un x, toco la función acá y cae dentro del entorno de centro L y radio epsilon. Por lo tanto, tiene así. Y por lo tanto, también tiene límite. ¿Cómo se resolvían estas funciones que tendían a infinito? Que eran cocientes de dos polinomios. Se lo dividía por el x de mayor grado. Exactamente. Es lo que tenemos acá. ¿Sí? Acá abajito se ve. No puedo mover a la imagen porque es el power. Pero dividimos por la x de mayor exponente. ¿Y qué sucede? ¿Por qué dividimos por la x de mayor exponente? Porque nos van a quedar expresiones con el denominador en x. Y al ser x que tiende a infinito, nos va a dar un número sobre infinito. ¿Y un número sobre infinito cuánto da? Da cero. Da cero. Entonces, esas expresiones son infinitesimas. Que era lo que nosotros decíamos. Aquellos límites que dan cero son infinitesimas. En este caso, nos dividimos por la x de mayor exponente, entonces nos dan infinitesimas. Fíjense acá. Y había unas reglitas prácticas que decíamos que si el grado del numerador y el grado del denominador eran iguales, ¿sí?
estábamos hablando de que podíamos dividir por la X de mayor exponente o directamente tomar los coeficientes principales. En este caso el grado es 1, en este caso el grado es 1. Los coeficientes principales son 5 y 1, entonces la asíntota horizontal está en 5. Y la asíntota vertical es la que anula el denominador, siempre y cuando no se anule el numerador. ¿Y cuál va a ser? 2. Tiene dos asíntotas, una horizontal y una vertical. ¿Cuál es el procedimiento? Dividimos por la x de mayor exponente. En este caso también dividimos por la x de mayor exponente, que en este caso no es x. ¿Quién es la x de mayor exponente? X al cuadrado. X al cuadrado. Y dividimos todo por x al cuadrado, ¿sí? A esto que tenemos acá, 4 sobre este cociente, 4 sobre x, es un infinitésimo, porque un número dividido en infinito nos da 0. Un número dividido en infinito al cuadrado nos da 0. Un número dividido en infinito al cuadrado nos da 0. Entonces, todos estos son infinitésimos, son funciones que nos dan como límite 0. Entonces nos queda 1 sobre 1 que nos da como límite 1. O sea que cuando se vaya a valores más grandes o valores más pequeños, la función se va a aproximar a 1. ¿Está bien? El segundo caso, tendríamos a infinito y daba infinito. Entonces, ¿qué nos quedaba? Modificado el punto de acumulación y modificado el entorno donde teníamos al límite. No hay límite, no hay punto de acumulación. Entonces tomamos valores más grandes que delta, más pequeños que delta, valores más grandes que epsilon y valores más pequeños que epsilon. Y caen fuera de, son más grandes que delta y son más grandes que epsilon, son más pequeños que delta, son más pequeños que epsilon. ¿Sí? Bien. Acá hay un ejemplo de una función irracional y donde tiende a infinito y se toman las dos, se hacen las dos consideraciones, que tienda a más infinito y que tienda a menos infinito. Entonces, estamos para mayores que cero y para valores menores que cero. Pero siempre dividimos por la x de mayor exponente que esté fuera de la raíz. Entonces, acá tengo una x, acá tengo una x al cuadrado. Esta sería la de mayor exponente. Pero ¿qué sucede? Está dentro de la raíz, entonces no la consideramos a esa como la x por la cual vamos a dividir. Dividimos por x. Y algo muy importante que nosotros habíamos visto en las primeras unidades, que la raíz cuadrada de x al cuadrado siempre nos da un número positivo y por lo tanto podemos decir que es igual al valor absoluto de x. En este caso, la función tiene dos asíntotas horizontales. Una en 1, otra en menos 1. ¿Sí? Y tenemos una asíntota vertical. ¿En dónde? En 0. En 0. O sea que podemos tener dos asíntotas verticales o dos asíntotas horizontales. Sí, lo que no podemos tener es las tres asíntotas en una sola función. Bueno, acá tenemos las asíntotas, la vertical, y acá tenemos una horizontal. Acá tenemos una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Y acá tenemos dos asíntotas horizontales, perdón, dos verticales y una horizontal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Es asíntota horizontal, tendría infinito y nos daba un número. La vertical era al revés, tendría un número y daba infinito, ¿sí? Bien, y la oblicua es la que habíamos explicado que era una recta que tenía pendiente y ordenada al origen.
tenemos una asíntota vertical y una asíntota oblicua. ¿Sí? Se da cuando, tenemos un cociente de polinomios y el grado del numerador con respecto al grado del denominador difiere en una unidad. Y ahí tenemos asíntota oblicua. ¿Sí? También podríamos hacer la división de polinomios. Perfectamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo van a tener asíntota oblicua? Cuando tengan que el grado del numerador es en una unidad mayor que el grado del denominador. Y ahí hemos terminado la unidad de límite. ¿Sí? Esto yo les voy a pasar para que ustedes lo tengan como apunte para con la profesora Silvia, van a practicar ya y vamos a poner la fecha esta semana para que no nos gane nadie y podamos tomar límite y derivada, límite y continuidad. Bueno, tenían aquellos que querían subir un punto en este parcial, tenían que buscar continuidad de una función y discontinuidades, ¿sí? Bueno, y aquellos que lo hicieron al trabajo van a sumar un punto, aquellos que están ausentes o no lo hicieron van a restar un punto en el parcial. Bueno. Alguien que me diga que ha encontrado, que ha hecho, que ha copiado, que ha entendido sobre continuidad de una función en un punto. ¿Hay alguien que me quiera decir algo? Que para que una función sea continua de un punto, ¿quién habla? Sí, y solo sí se tienen que cumplir tres condiciones. Para. Decime quién sos, aquel. Venga. Sí, yo. ¿Sos aquel? Sí, profe, sí. Yo. Bueno, espera, que yo... No se enoje, no me por favor. No me enoje. No, disculpe. Te pido que me dejes copiar el nombre para ponerte el punto, si no, ¿cómo te voy a poner el punto en el examen? En vez de un 10, te va a sacar un 11. Pero ojalá, profe. Si no te pongo el punto, te va a sacar un 9. Bueno. A ver, Ezequiel, dale, contame, ¿cuándo una función es continua? Para que sea continua de un punto, tiene que cumplir con tres condiciones, es lo que encontré yo. A ver, contame. Tiene que estar definida, o sea que el punto C pertenezca al dominio de la función. Sí. Bueno, la segunda la anoté porque decía que el límite de f de x, cuando x tiende a c, exista. Ajá. Sí. Y la tercera era que las dos anteriores deben ser iguales y se cumplen. Perfecto. Profe. A ver. Yo encontré algo así, pero en otras palabras. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? No sé si puedo hablar yo. No, pero no sé quién me está hablando. Ah, Fuente, Leandro. Fuentes Leandro, porque sí. No te veo. Fuentes Leandro. A ver, Leandro, decime qué encontraste vos. Lo que dijo Benja, una parte de lo que encontré, pero en otras palabras, que sí. O sea, creo que era un poco más resumido. A ver, que una función era continua, si se sí. En un valor x igual a A, es decir, que tomaba sí. El punto A, si se sí. Cumplía las tres condiciones, pero la primera era que existía...
una función de A, o sea que dependía de A, de ese punto. La segunda, en el que existía un límite de la función cuando X pertenecía a A, que es como dijo Benja, pertenecía a C, pero que tenía que ser un límite finito. Y la tercera era que, bueno, que la función tenía que ser igual al límite cuando X tendía a A. Que si alguna de esas tres condiciones no se llegaba a cumplir, ahí decíamos que la función es discontinua. Bien, entonces estas son las condiciones de continuidad. Profe, yo encontré otra, así es parecido, pero la segunda condición encontré de otra manera. Para, que no sé quién sos. Habla Bye. Muruchi. Muruchi, dale. La primera condición es la misma, la que dijo Benjo y la que dijo León, que la función del punto A que dijo León tiene que existir, por lo tanto, pertenece al dominio de la función. Sí. Sí. La segunda era que el límite de X que tiende a A, o sea, tenía límites laterales y tenían que ser iguales, tanto Bien. Por la izquierda como por la derecha. Perfecto. Y que también tendría que ser un límite finito. Bien. Y la tercera... A pertenece al dominio de la función y la imagen de A existe. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Dijimos que el límite derecho es igual al límite izquierdo. Por lo tanto, se cumple el límite de X que tiende a A pertenece a la función de F de X, perdón. Existe límite. Sí. Y la tercera es la misma, que las dos anteriores tienen que ser el mismo límite. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Yo, profe. Dale. Profe. Bueno, al igual que todas las tres cosas. Sí, bueno. Eso sí, en el chat, disculpe antes que continúe, profe. Maximiliano. Para ¿lo lee usted? Para Jesús, para escucharme. Escuchame. Hay una señorita que está hablando, ¿o no? ¿Alguien escuché yo una voz de mujer? ¿Puede ser? Yo quise hablar hace rato, pero ya dijeron lo que tenía. No, no, pero ¿quién es? No te veo. Pedraza Melina. Ah, ahí está Melina. Dale, espera Jesús. Yo sé, no hay problema, profe. Para, vamos a ser caballeros, ¿ah? ¿Eh? Sí, disculpe, es que no la visualicé, si no hubiera apagado el micrófono. Yo así que, una disculpa. Yo ahí la escuché lejos, por eso. Dale, Meli. No, pero ya dijeron, o sea, lo que dijo Leandro era lo que yo tengo del año pasado, que lo vi en la secundaria. Lo viste en la secundaria, qué bueno. Y Melina, escúchame, yo te hago una pregunta, Melina. Si vos fueses profesora de la secundaria, y no le quieres dar todas estas tres condiciones a los alumnos, pero les quieres enseñar la continuidad de una función sin darle las condiciones o las definiciones que tenemos acá de cada una de las condiciones, ¿cómo harías vos a través de un gráfico o en forma intuitiva para decirle esto que tenemos acá es una función continua? Me mató, profe. No sé. O sea, mira, escúchame lo que yo te digo. A ver, yo te estoy preguntando, ¿cómo harías vos para explicarle a los chicos que no saben estas condiciones de mostrarles, ya sea en un gráfico, ya sea en un ejemplo verbal, en un video, no sé, de alguna manera, cuando una función es continua? ¿Cómo harías vos para demostrar que algo es continuo o darle un ejemplo de continuidad? Pensa, porque sí lo sabes. Ahora sí voy a Jesús. Pénsalo y ya te pregunto de nuevo. Melina. Sí. Jesús Ruiz.
Sí, dale, profe. Dale. Bueno. Bueno, aparte de las tres condiciones y de lo que está preguntándole usted a la a mi compañera sería, Melina, el autor en el que leí el libro, daba una sola condición que reunía a las otras tres. Bien. ¿Cuál sería la única condición que reúne a las tres? En forma simbólica es que el límite de x que tiende a f de x sea igual a f de a. O sea que si yo lo que hago acá en vez de poner l, pongo el límite x que tiende a de f de x, ¿sí? Si la imagen de a en la función y el límite de a en la de la misma función son iguales, puedo resumir estas dos condiciones. Sí, en cierta forma sí. Exactamente, perfecto. O sea que ahí podemos decir, fíjense, que en una sola condición están reunidas las tres condiciones para continuidad. Ahora volvemos a... profe. Yo, a Melina. Dale, Meli. Joana, te escucho. Yo encontré una observación, pero me parece que es lo mismo que... No, pero háblame más fuerte, Joana, porque no me... No. Ay, Joana, ¿qué apellido eras, Joana? No me acuerdo. Pereira, perdón, pero no me acuerdo. Dale, yo. Es una observación que encontré en el libro que dice que los símbolos de función y de límite pueden conmutarse. Y no sé si es lo mismo. Los símbolos de función y de límite pueden conmutarse, pueden cambiarse. Claro. A ver, fíjate. En vez de poner límite, si yo digo en la función f de x, en x igual a a, ¿qué me daría por resultado, Joana? La función evaluada en x. Pero hagamos un ejemplo. ¿Dónde va? Hagamos un ejemplo. F de x, digamos que es x al cuadrado más 2. En el punto x igual a 1. ¿Qué harías vos? Cambio x donde está la función. ¿Y cómo, cuánto nos daría? 3. Y si yo te lo hago simbólicamente, acá, ¿cuál sería el resultado? Que la función sería igual a... A. El punto es igual a... A ver. ¿Cuál sería el resultado? Dice, la función evaluada en x igual a... La función de A. Exactamente, la función de A. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. Y que acá hemos cambiado el límite por la función, dejarla la función y llevarla a buscar la imagen de la función en este punto. ¿Sí? O sea que por eso te dice que puedes permutar el límite y buscar la imagen de esa función en un punto, o a este ponerle el límite y hacer que ese límite tienda a ese punto. ¿Se entiende, Joana? Porque dice conmutar. Conmutar significa cambiar y que se mantenga la expresión. O sea, los resultados dan lo mismo. ¿Sí? Por eso nos decía acá Jesús que... estas dos condiciones se podían reunir en una sola condición. Bueno, bien, Joana, está perfecto. ¿Y Melina? ¿Cuando no se producen cortes o saltos en la función? ¿Cómo? Vuelveme a repetir. Que cuando no se producen cortes o saltos en la función. Bueno, no se producen cortes o saltos en la función. A ver. Y entonces, ¿cómo le harías vos un gráfico o cómo le darías un ejemplo vos al alumno de esto que estás diciendo? Que no se corte ni se produzca un salto.
Le dibujaría una función. Le dibujaría una función, ¿cierto? Supongamos que le dibujamos una función. ¿Qué función le dibujarías vos para que el chico entienda que... Lineal. Una lineal. No quiero línea. ¿Qué otra función podríamos dibujar que sea continua? Que no tenga salto ni... ¿Eh? Una curva. Una curva. Una parábola. Una parábola. La función es polinómica en general, todas son continuas. Polinómica, bien. La cuadrática, la cúbica, la cuarta, la quinta, todas son la lineal. ¿Y la de grado cero, Melina? ¿Existen funciones que sean polinómicas de grado cero? Porque la lineal es grado 1, ¿verdad? La cuadrática es grado 2. La S es grado 3. ¿La continua? Son todas continuas. A ver, ahí voy a levantar un poquito. Ahí está. Son todas polinómicas y continuas. Esto también es polinómico y continuo. No tiene saltos ni cortes, Mel. Ahora yo te pregunto, ¿cuál sería la función de grado cero? ¿Qué gráfica de todas estas, o no está por ahí, sería de grado cero? ¿Existen funciones de grado, polinómicas de grado cero, Melina? No sé, profe. No la saben. ¿Alguien podría contestar la... las lineales, profe, no sé. No, pero el grado cero sería constante. Un punto. La función constante, Cuando y igual a un número. Si vos me decís la función en un punto, ¿sí? Acá, supongamos 2, acá 3, es un punto, ¿sí? ¿Está bien? Pero en este caso, estamos hablando de una función constante. Supongamos que sea 3. ¿Está bien? ¿Meli? ¿Estamos? Esta es sí, una... profe, me había confundido. Dije continua cuando era constante. Me había confundido. Ahí está. Entonces, fíjate. Si yo tomo el punto 1, ¿cuál es su imagen? ¿Cuál es la imagen del punto 1? ¿Cuál es la imagen media del punto 1? La función. Con la gráfica y me vengo acá. ¿Cuánto? Sí. Perdón. ¿No? ¿La función? Sería 3. 3 sería... Ahora, si tomo el punto 2, y toco la gráfica, me vengo acá y encuentro su imagen. Para 2, ¿cuánto es la imagen de 2? 3. 3. Si tomo el punto 3 y gráfico, y toco la gráfica de la función y me vengo acá a buscar la imagen. ¿Cuál sería la imagen de 3? Seguiría siendo 3. Sí, seguiría siendo 3 para todas las entonces, X. Entonces, quiere decir que partimos de los reales para llegar a un solo punto. ¿Cuál sería, Meli? 3. 3. Entonces, todos los reales por encima de 3 y todos los reales por debajo de 3 no son imagen de ningún elemento de X. El único elemento que es imagen de los elementos de X es el número 3. Entonces el dominio son todos los reales y el recorrido es el conjunto unitario formado por el punto 3. Por eso se llaman funciones constantes, porque son
rectas paralelas al eje de la X. ¿Se entiende, Meli? Sí, profe. Sí, bien. ¿Quién más me quería decir algo? Profe, Maxi Barrera también. Maxi Barrera. ¿Qué me dice Maxi Barrera? A ver. Santiago encontró lo mismo que Benja. ¿Y qué es lo mismo? Encontré las mismas definiciones que encontró Benja. Yo lo estaba leyendo cuando él le dictó. Perfecto. Entonces, y el ejemplo también, participé en el ejemplo, que es la función lineal, pero yo lo escribí por chat, la diferencia. Ah, está bien. Escúchame, Santiago. Ahora, yo te pregunto, Santiago. Vergara. Porque no los conozco. Si los veo en la calle, no los conozco. Ustedes me tienen que saludar porque yo no los conozco. No, los he visto una vez y lamentablemente no me acuerdo de la cara. Emiliano Valles. A ver. Te pregunto, Vergara. ¿Qué pasa si alguna de estas condiciones no se cumple? Se convierte en una función descontinua, si no me equivoco. Entonces, Melina, te pregunto, ¿cuándo una función es discontinua? Recién me has dicho cuando era continua. Lo contrario sería discontinuo. Cuando tiene saltos al infinito o infinito. Bien. Cuando yo levanto el lápiz, ¿sí? Cuando yo levanto el lápiz, puede haber un huequito vacío, podríamos tener una función de este tipo y podríamos tener una función con un salto acá, fíjense, a la misma altura y se continúa ahí. Pero también podría tener una función así. Acá, ya por cortarse, es discontinuo. Acá, por terminar acá y comenzar mucho más lejos, es discontinuo. Acá, fíjense, a la misma altura se corta, pero comienza a la misma altura, pero mucho más arriba. Y entonces este es el famoso salto. ¿Sí? Y en este caso... También. Un salto al infinito. Salto infinito. Ah, entonces es un salto que no es finito, sino es un salto infinito. Y en estos saltos infinitos... ¿Qué sería ese salto infinito? La asíntota. La asíntota. Entonces, esto es un salto infinito o una función asintótica, una discontinuidad asintótica. Esto es una discontinuidad con salto finito. Esto es una discontinuidad común y esto es una discontinuidad en un punto. Ahora te pregunto, Maxi, Valles. Ya sabemos que hay discontinuidad. ¿Sí? Entonces te pregunto. ¿Podría yo hablar de... continuidad, hemos definido continuidad en un punto. ¿Podrías definir continuidad en un intervalo, Maxi? Poneme en el chat, sí o no. Dale, que ya viene el profe de química. Creo que sí. ¿Y cómo definiríamos una continuidad en un
un intervalo. Y para un punto hemos definido tres condiciones. A ver, escúchame, Max. La definición podría ser continuidad de una función en un intervalo. ¿Pero qué sucede en un intervalo? Yo tengo, por ejemplo, de 1 a 5. Te pregunto, Maxi, en ese intervalo, ¿cuántos puntos hay? Infinito. Perfecto. Entonces, si hay infinitos puntos, ¿cómo hago para calcularle a esos infinitos puntos si es continuo o no continua la función en cada uno de esos infinitos puntos? Entonces, ¿puedo afirmar que una función es continua en un intervalo así de una? ¡Pac! No. No lo podemos definir así de primera instancia que sea continuo en un intervalo, porque primero tenemos que definir la función continua en qué concepto, en qué valor, en qué contenido matemático. Para yo poder, tiene que ser... Tenemos que hablar primero de la continuidad en un punto, en otro punto, en otro punto, en otro punto. Y recién, cuando yo analice en los infinitos puntos del intervalo, si se han cumplido estas tres condiciones, podemos afirmar que sea continuo en un intervalo. Por eso es muy difícil que ustedes puedan definir, cuando se les pregunta, decir... ¿Cuál es la definición de una función en un intervalo? ¿Por qué? Porque un intervalo en el conjunto de los números reales tiene infinitos puntos. ¿Cumple con qué? ¿Con qué propiedad? Con la propiedad denso en sí. ¿Qué quiere decir denso en sí? Que entre dos puntos hay infinitos puntos. Entre 0,1 y 0,2, ¿cuántos puntos hay? Infinitos. Infinitos. Porque yo puedo tener 0,1, 0,11, 0,12, 0,129, 0,131, 0,14, 0,14, 9,99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 9
para las funciones escalares. Antes que venga el profe de química. ¿Qué es eso? No las conozco. Sí, tiene que, en el gráfico que se hace, sí. Tiene que ver un corte o tienen que ser dos líneas. No sé si me equivoco. Está por dar un ataque, pero bueno. Claro, profe. A ver, contame. Habla de los tipos de funciones de descontinuidad que puede ser evitable y no evitable, ¿no? Eso que ¿quién me está hablando? Vergara. Vergara, Santiago. Espera, Vergara, Santiago. Entonces, Santiago, ¿qué me estás diciendo? Explícale a Peranta. ¿Qué tipo de discontinuidad podemos tener en una función escalar? Escalar, yo encontré que es de las evitables y no evitables, había encontrado, no sé si tampoco. Escalar, porque es escalar, porque me estás evitando escalar. Para que de una función sea escalar, segunda unidad del programa de análisis matemático, una función es escalar cuando parte de los reales y llega a los números reales. O sea, partimos de números reales o un conjunto de números reales para llegar a los números reales o un subconjunto de los números reales. Esa es una función escalar. ¿Está bien? Ahora, me dice acá que puede ser evitable o esencial. ¿Y alguien más que me agregue algo? Los evitables son los que son escalares. Los esenciales los que van al infinito. Así se escribe esencial. Alguien que le ponga una C, esencial, le voy a poner un cero. No sabe escribir. ¿Me han escuchado? Sí, profe. Sí. Alguien que ponga esencial, le voy a poner un cero, porque no sabe escribir. O sea, nunca ha visto la palabra esencial, no ha visto discontinuidad de función. Evitamos. ¿Cuándo existe una función? ¿Cuándo una discontinuidad es evitable? Cuando existe límite en el punto. Cuando tiene límite. ¿Y cuándo una función es esencial? Cuando no tiene límite en el punto. Cuando no tiene límite. Cuando no tiene límite. Cuando no hay límite. Cuando no hay límite. Y no se puede salvar esa situación de discontinuidad con el límite. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Y dentro de las esenciales se clasifican en dos. Primera especie y segunda especie. Listo. Primera especie y segunda especie. Ya no se visualiza, profe, para ahí. No me importa. No me importa. No, sí me importa. Allí, fíjense, ¿le ha costado esto? ¿Ha sido difícil esto? De poder ustedes investigar y mira cómo ha puesto esencial con Z. Aprendan a escribir, porque los errores de ortografía se los voy a bajar puntaje. No puede ser que un ingeniero escriba como la Z, como la S, y como la C, y como lo que se les ocurra, no puede ser. Tienen que escribir bien, la ortografía tiene que ser correcta. Así que, cuidado con el cero con Z, exactamente. Cero con Z, he encontrado un montón. Bueno, escúchenme, e infinito con H también. La discontinuidad es esencial o evitable. Evitable cuando hay un límite que va a evitar esa discontinuidad que se está produciendo en esa función. La va a evitar y la va a convertir en una función continua. La esencial es cuando no se puede cuando no se puede calcular el límite. Y esa discontinuidad esencial se clasifica en discontinuidad de primera esencial, de primera especie o de segunda especie. Yo quiero saber qué les ha resultado difícil de todo esto.
para sacarse un punto más en el hexa. Oh, Peralta, ¿qué va a hacer para el invierno, Peralta? Es que está frío acá, profe, por eso. ¿Está frío en Aymogazo? Sí. ¿Qué va a hacer para el invierno? Para los 10 grados bajo cero. Bueno, a ver, ¿qué les resultó difícil? ¿Les resultó fácil? Profe, a mí me resultó fácil. Llama. Todo les resultó difícil. Profe, a mí me resultó fácil porque más allá de investigar, también pude ver unos gráficos y me resultó más sencillo porque había gráficos ya vienen con la fórmula incorporada, entonces no le vi. Entonces podemos empezar a trabajar con estas clases invertidas, donde ustedes investiguen, después los ponemos en común, juntamos todas las ideas y sale... se vuelve a repetir el concepto, lo volvemos a reafirmar con los gráficos, con un ejemplo, y de esa manera ustedes ya tienen estudiado el tema. Ya tienen estudiado continuidad de una función y a su vez discontinuidad. Entonces vamos a comenzar a trabajar de esta manera, pero no a cambio de un punto. Porque ustedes me tienen que dar y yo les tengo que dar. No, si es obligación de ustedes estudiar. Esto no se trata de un trueque. Esto se trata de que ustedes se vean beneficiados al leer y tratar de interpretar y luego confirmarlo con lo que hagamos todos juntos. Así que bueno, yo les voy a pasar un apuntito de todo esto y la próxima clase vamos a ver derivadas. ¿Sí? Ya vamos a entrar en algo más, por ahí un poco más simple, porque no lleva tanta procedimiento algebraico, ¿no? Para algunos, para otros no. Dentro del cuadernillo de trabajo práctico están las tablas de derivadas. Y ya con la profe han comenzado a ver algunos ejercicios de derivadas. Así que por favor busquen el cuadernillo. Y si no, busquen en internet una tablita de derivadas para que la impriman y la tengan a mano para resolver los ejercicios. Hagan los ejercicios de continuidad. Yo esta semana les voy a poner fecha para el parcial, así que va a ser muy cerquita. Estamos cerca del parcial, así que vayan estudiando. No se desayunen el mismo día que tienen que rendir el ejercicio. No me importa que se queje. Saben a dónde ir a quejarse. Ahí en el rectorado, ¿no? Al decano le van y le dicen, la profesora nos ha dado mucho y encima nos va a tomar examen y encima nos va a evaluar todo lo que investigamos y encima nos hace hablar y encima nos hace pensar. Ahí vayan y hagan el reclamo por escrito y después yo les voy a contestar por escrito. ¿Me han escuchado? Todas las quejas, yo no me enojo. Nos encontramos a la salida de la universidad y ahí dirimimos las diferencias. ¿Está bien? Yo soy chica, bueno, para las piñas, pero ya no puedo correr. Antes pegaba y corría. Pero ahora ya no puedo correr, con el carro se me van a trabar las ruedas. Pero bueno, es un chiste. Bueno, me alegro que para algunos les haya resultado interesante y que ya tienen estudiado el tema y esperen hasta el viernes la fecha para el parcialito. Que tengan una buena semana, cuídense, hagan todo lo que corresponde, no salgan a la calle porque dicen que los van a meter preso, la multa es cara, la alcaldía es fría, así que bueno. Espero no tener novedades de ustedes, solamente de el estudio. Que me llamen para decirme que están estudiando. ¿Estamos de acuerdo? Y Peral, bueno, parece que se va a la nieve.
se conectan desde el alcaldía, así que no les roban la computadora, la zapatilla, la bufanda y todo lo demás. Por lo menos como la conoce a Hugo. Por lo menos van a tener teléfono, ¿no es cierto? Profe, yo ya por lo menos tengo mi computadora, así que no, claro, tienen que ser con el teléfono. Claro, y la mandan a la novia, grita, te quiero. Profe, Padre Pocho nos va a dar una computadora. Claro, Padre Pocho les va a dar una computadora. Y un bueno, plan, capaz. Un plan también, y Netflix también. Ya que bueno, no nos dan los 8.500. No, Netflix no, me aburre eso. 8.500 les va a dar, qué bueno. El profe no nos da nada. No, yo no doy nada. Así que bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana para comenzar derivar. Bueno, profe. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao, chicos, hasta la próxima semana. Nos vemos, profe, que tenga una linda semana. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.